Con ustedes, el análisis de Alcatel One Touch Fire. El mercado móvil está cada vez más difícil para las plataformas de nuevo ingreso. Si vemos más tempranamente, tenemos plataformas móviles con gran oportunidad de sobresalir y Firefox OS es una de esas plataformas que prometen crear un nuevo campo de desarrollo en el mercado. Con un nivel de integración muy bien establecido y una facilidad de creación para las aplicaciones que no cualquiera tiene. Firefox OS fue presentado oficialmente para julio de 2013 y bajo el nombre de Buck2Gecko ha dejado ver que su estructura basada en HTML5 y su núcleo Linux están teniendo un nivel de eficiencia que se espera de una combinación tan interesante. Es de ahí por qué su facilidad para crear aplicaciones, pues se basa en un desarrollo web adaptado para móviles, evitando el aprendizaje de nuevos lenguajes y aprovechando el gran nicho de desarrolladores web que existe actualmente. Este equipo de Alcatel no es un smartphone de gama alta o media, con especificaciones abruptas. Al contrario, está hecho para demostrar el nivel de desempeño y optimización en la plataforma móvil creada por Mozilla. Contando con una pantalla TFT capacitiva de 3,5 pulgadas, con una resolución de 329x480 píxeles, un procesador Snapdragon S1 mononúcleo de 1 GHz de potencia acompañado por una GPU Adreno de 200, los cuales son además ayudados por 256 MB de RAM, haciéndolo un equipo sencillo pero eficiente. Entre sus demás especificaciones encontramos una cámara trasera de 3.15 megapíxeles, una delantera con calidad VGA, las cuales almacenarán sus imágenes en la memoria interna de 512 MB, con posibilidad de expandirse hasta 32 GB por medio de una microSD. Cuenta con radio FM, conectividad 3G, HSDPA, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 3 y conector de datos y carga USB 2.0. Este terminal también está potenciado por una batería de 1400 mAh, lo cual es una autonomía muy baja, entre comillas, ya que su desempeño al final del día es bastante. Quizá en especificaciones el Fire no sobresale, ya que en realidad está pensado para demostrar lo bien optimizado que puede llegar a estar el sistema, y así lo hace. En este equipo no vemos cuestiones pretenciosas de diseño o de especificaciones, a lo que Firefox OS cumple con todo lo propuesto desde sus días dentro de la fase beta. Esta primera fase de Firefox OS asemeja mucho a lo que era Android en sus primeros días, y es que contiene ciertos momentos de lag cuando abrimos algunas aplicaciones o cuando estamos corriendo algo como la misma tienda de apps o el navegador. Los momentos de poca respuesta son esporáneos y no tan molestos como se escucha. Y como en toda plataforma, con las actualizaciones de sistema estaremos viendo mejoras en estabilidad y fluidez. No cabe duda que en esta ocasión sí es el sistema el que hace el equipo, pero si hubiese agradecido que la cantidad de memoria interna disponible hubiese sido un poco más, ya que al momento de instalar varias aplicaciones nos quedamos bastante cortos y el hecho de poder pasar aplicaciones a la SD aún no es posible. Además, la RAM hubiese sido aumentada en 256 MB extras, pero bueno, para ser un equipo que en verdad es inicial, trabaja perfectamente y en las versiones futuras estaremos viendo hasta tablets o equipos con especificaciones dual core o más memoria. Sin duda, Firefox OS ha hecho un buen trabajo, Mozilla está haciendo un gran trabajo y las compañías que lo apoyan, sin duda, estarán sacando más equipos en un futuro muy cercano. No olviden darle me gusta a este video y suscribirse a nuestro canal. También síguenos en nuestras redes sociales y en poderpda.com. Nos vemos hasta la próxima.